Bien, amigos, vamos a cambiar un poquito la agenda en el día de hoy por dos razones. Primero, por razones técnicas, estuvimos fuera de uno de los medios que nos reproducen. Y segundo, tenemos el tema fronterizo con dos invitados desde dos puntos de vista muy diferentes. Le vamos a dar la bienvenida a alguien que es parte de este programa desde su fundación. Tenemos con nosotros al más antiguo de nuestros reporteros y colaboradores en la revista y en la frontera. Le damos la bienvenida a Marciano Mateo Espinosa. Marciano Mateo Espinosa es una persona nacida y criada en Dajabón. Ha realizado todas las actividades que una persona puede realizar en su población. Fue a la escuela, fue reportero, fue periodista, fue dueño de medios, fue vicecónsul en Juana Méndez. Es decir, que es muy difícil que usted logre conversar con alguien con tantos conocimientos sobre una comunidad y sobre una situación. Tiene otros elementos, y es que no ha vivido del periodismo siempre. Es hermano de una persona que ha sido senadora en la provincia y cuenta además con relaciones en ambos países. Le vamos a dar la bienvenida a Marciano en un momento en que sus conocimientos podrían aportar algo, aunque no sé si él comparte. El problema haitiano no se va a resolver nunca, porque son dos países que comparten el mismo territorio. Fronteras tiene condiciones aquí y en todas partes del mundo. Tenemos oficialmente puertas de comunicación, cinco provincias que hacen frontera con Haití, Montecristi, que no tiene puerta, pero tiene frontera, frontera naval por mar y por tierra, Dajabón, la principal entrada, Elías Piña, la más antigua, Jimaní, la que está más cerca de la capital haitiana, y Pedernales. Nosotros quisiéramos pedirle primero darle las gracias a Marciano, que lo hemos movido desde Dajabón hasta aquí, para lo que tuvo que haber caminado durante 4 horas antes de estar aquí. Marciano, gracias por estar aquí. Buenos días, Lo buenos días. primero que queremos preguntarte es, la población haitiana que va definitiva o provisionalmente a Dajabón. ¿Dónde va? ¿A qué va? Si van a los mercados, si viven en Dajabón o si se siguen moviendo como inmigrantes ilegales o legales a el resto del país. Porque ustedes tienen una puerta que tiene migración, que tiene aduana y también tienen un río por el que pasa todo el que le da la gana. Dime, el haitiano que va a Dajabón, ¿cómo tú lo divides? Muchas gracias, doctor. A ti, Bueno, gracias. buenos días. Esto es tuyo, sigue. Michelle, Carlos, realmente déjeme decirle que sobre esa situación, los haitianos normalmente que cruzan todos los días, cruzan al comercio.
en la mayoría cruzan al comercio, no para tratar de quedarse al país. Esa es otra parte. ¿Eso es los días de mercado o todos los días? No, no. Venían antes todos los días, sí. Después, antes de ocurrir todo esto suceso. La mayoría de negocios se movían diario por la entrada específicamente de los haitianos. De Juana Méndez vienen al comercio, normalmente hacen sus compras allá o llevan sus productos allá. Hacen su compra aquí y lo llevan ya hacia Haití. Mire cuál es la cosa, sobre la situación del... Nos vamos a ir a la parte de lo que es el mercado. El mercado, pero hay gente que no lo ha sabido entender, no se ha entendido. Los equipos, ellos, los haitianos, las autoridades haitianas, estaban rechazando el equipo biométrico, rechazándolo de que no se colocara, pero después llegaron a un acuerdo para que se coloquen desde donde termine el mercado, en el lado dominicano, porque lo que vienen, los haitianos ahí vienen. Hay un haitiano, da 30 viajes el día de mercado, compra y vuelve. Entra y lleva. Y sale. Un haitiano da 30 viajes, le voy a decir por qué. Porque la mayoría de esos productos no se quedan en Haití. Eso va al muelle de Cabo Haitiano, a los barcos. Y esos haitianos, son cientos de haitianos. ¿Y qué producto ellos compran aquí? Ellos compran de todos los productos comestibles. Lo compran aquí. ¿Pero comida o industriales? Comida. Los camiones están varados. ¿Y a qué van a Cabo Haitiano esos productos? Para embarcar. ¿Embarcar? Sí. ¿Para llevarlo para dónde? Ellos lo montan en los barcos. Llevan a Cuba, algunos otros países llevan los productos también. Hay barcos en Cabo Haitiano todos los días de mercado esperando. Entonces ellos tienen un conglomerado de personas que ellos le pagan para que hagan la compra, llenan los camiones en Juana Méndez. Entonces cuando ellos cruzan, alguien recibe esa mercancía y la lleva a Cabo Haitiano. Exactamente, porque por eso es que son 2 millones. Y es a mano que ellos llevan eso, que tienen que dar tanto viaje. Son 250 millones por mercado que se invierten, que se mueven ahí. Es un mercado... ¿Por mercado? Por mercado. ¿Por día? Sí, ahí se mueven alrededor de 250 millones por mercado. Porque ese mercado no es un juego. Por eso que usted ve que la gente está así, está muy preocupado con lo que se llama el cierre. Y una pregunta, Marciano, que la gente no ha entendido. En territorio dominicano, pero al lado de la frontera, estamos hablando solamente del mercado binacional. Correcto. En territorio dominicano se construyó un mercado. Sí. Ese mercado está pegado de la frontera. Cerca de la frontera. En el mismo río ahí. En el mismo río, pero en territorio dominicano. Entonces, ellos, el que entra ahí, ¿entra a territorio dominicano o puede entrar ahí y entonces pasar la frontera, a entrar a República Dominicana? Porque, ¿cuál es el misterio de que con algo tan sencillo como te dejo entrar y salir, pero pasa el registro biométrico, que no es difícil la primera vez? Hay una cosa que hay que aclarar. Para ir al mercado hay que pasar la frontera, no cruzar el río, ¿verdad? Lo dejan entrar por la frontera. Sí, el puente. Y esa persona, esos 30 que dan viaje, vuelven y salen y entran. Vuelven. Y las autoridades saben perfecta. Es una mecánica que tiene siglos, ¿verdad? Correcto. Siempre ha sido así. Sí, todo el tiempo. Bien. Pero no es que hay una parte que es binacional, que entran por detrás, entran por la puerta, ¿verdad? Por la puerta, perfecto. Pero hay forma de cruzar la puerta del río, la puerta de República Dominicana, y solo entrar ahí, o tú puedes seguir para acá. Solo entrar al mercado, porque lo hacen un cordón con los militares donde termina el río. ¿Rodean el mercado? Hay un cordón militar, porque ese día es para proteger el país de que muchos quieran quedarse aquí. Ah, ya. Entonces ellos nada más vienen al mercado y de ahí se devuelven y dan hasta 20 y 30 viajes una sola persona. Por eso es que ellos han mencionado de rechazo a esos equipos que lo monten en la salida del mercado. Bien. Pero que no lo monten en el portón binacional. Eso es lo que la gente han estado exigiendo. ¿Qué es eso, Ah, eso fue ahora cuando rompieron la puerta. Cuando tumbaron la puerta. Sí, cuando tumbaron la puerta, al otro día de una vez
se llevó a cabo lo que fue. ¿Quién necesita más el mercado, nosotros o ellos? Déjeme decirle, porque uno tiene, en el programa como este, uno tiene que decir las cosas como son. Nosotros decimos como son, aquí no hay problema. Y tú nunca has tenido problema en decir lo que es, aunque te ha buscado problemas. Lo que pasa es que aquí se ha estado vendiendo de que Haití es enemigo de República Dominicana y que Haití es que rechaza ir al mercado. Oiga, oiga, son la policía haitiana se en coordinación con esas bandas que están ahí, para que usted sepa, sí, haciendo la cosa. Entonces, se estaba esperando, ellos estaban soñando, doctor, con un aporte de República Dominicana para abrir la puerta, un aporte económico. Se lo está diciendo yo. De que yo le tengo den dinero para abrir la puerta. Claro, por eso la lucha sobre el asunto de la puerta fue más por eso, por interés económico. Pero la población llana no quiere saber de esas autoridades que ellos tienen. ¿Y son dos puertas, una de cada lado, o nada más es una puerta? Dos. ¿Ellos tienen una puerta? Sí, ellos tienen una y nosotros una. ¿Y la que ellos tiraron fue la de ellos? Exactamente. Esa, ¿y si ellos no tumbaron la de nosotros? No, la que rompieron fue la de ellos. La población ya. ¿Y ellos querían pagar para que abran esa puerta? Pago, querían pago. Sí. Esa misma vez. Querían negociar con República Dominicana. Para ti, por la experiencia. ¿Hay relación entre las bandas y los policías haitianos? Estaban ahí cuando, eso fue claro, cuando los rebú del canal vinieron toda la banda a saludar y dar apoyo y respaldo. Entonces el mercado es bueno para los dos países. Claro. Seguro, claro. ¿Verdad? No tenemos que ocultarlo. Pero esa población llana, lo que pasa es que en Haití no se puede hablar mucho. Y aquí hay muchos dominicanos que creen, que dicen es Haití. No es Haití, son dos o tres. ¿Con qué moneda se compra en el mercado? Con el GU. Ah, en el mercado, normal. Con ¿peso, eh? Sí, normal. ¿Y ellos traen peso? Sí. ¿Y dónde lo consiguen? Ellos lo cambian. ¿Pero lo cambian aquí o allá? Aquí. Ahí mismo, en el ahí mismo mercado. Hay cambiadores de los dos lados. ¿Y quién comercializa el gurde? Solo por ejemplo, si hay una gente que cambia gurde por dólar, por peso, o por dólar, por lo que sea, ¿qué hacen con esos gurdes? ¿Lo usan aquí? Allá. No, aquí no. ¿Se aquí lo llevan? No. Exactamente, para llevárselo. Bien, esa mercancía que ellos compran, ¿son individuos o son ya negocios que vienen y compran para llevarlo fuera? Negocio de grandes categorías. Y otra cosa. La mayoría de los productos es que se... Ahí se comercializa en un día. ¿Cuáles son los días de mercado? Lunes y viernes. Esos días tú dices que se puede hasta vender 200 millones de pesos. Pero lunes y viernes sí, a 250 millones se mueve en cada mercado. Y ese dinero que se mueve ahí, cuando ellos lo llevan, ¿qué cantidad tú estimas, porque eso tú no lo tienes, que se va de Haití o lo consumen los haitianos? Un 30% lo consume Haití. ¿Y el 70% se va? Se va. Es decir, que esas islas que están cerca... Todas. Ellos mandan comida. Yo le estoy hablando de lo que yo conozco, que yo lo he visto, lo he visitado. Y realmente es así. La gran mayoría de esos productos comestibles, la gente cree que es Haití. Igual que son productos comestibles, pero no crudos, muchos que son procesados, aceite, salami. Pastas. Sí, correcto. Aceite, sí, de todo eso. O sea, hay, se están procesados. Sí. Marciano, yo vi en una bomba de gasolina vehículos haitianos. ¿Ellos se apertrechan de gasolina aquí? Por tiempo, no. Hay épocas. Cuando hay escasez muy grande. Porque allá es más barata. Sí. Allá es más barata. Sí, porque no hay tanto impuesto. Es más barata. Allá, cuando se termina allá, a veces los gobiernos aquí entran en acuerdo y le dan la oportunidad para que se abastezcan desde aquí. Marciano, ¿no hay muelle en Dajabón? No. ¿No hay pecadores? Los pecadores de Dajabón lo hacen en Montecristi. Eso es lo más cerca que hay. Montecristi. ¿Y qué usted cree que pasa? Que ese mercado que se da, que usted dice que es el 70%, que se va a las islas, o a Cuba, o a Turcos y Caicos, exacto, o a esas cosas que están ahí.
que no lo podemos hacer nosotros directamente. ¿Es por la informalidad? Claro, por la informalidad debe ser. Debe ser así mismo. Porque lo más raro es que sí. Ellos no compren eso aquí mismo y se lo lleven de aquí. Parece que le sale económicamente mejor. Una cosa. Económicamente, pero muy bien, ¿eh? Una cosa. Antes, algunos productos los traían al mercado y los vendían. Ya los haitianos no producen nada y los venden aquí, ¿o ya no? Traen algunos. Algunos traen habichuelitas. Frutos menores, sí. ¿Qué traen? Guandul. Guandules. Sí. ¿Qué más? Pero un mercado, algunos productos que uno ve vendiendo a veces como pueden ser mercancías usadas que parece que evidentemente vienen de algún donativo que ellos reciben. Ropa. Que pueden ser ropa, que puede ser quizá algunos utensilios. Eso se ve, eso, ellos traen eso. Todo lo que prenda de vestir, zapatos, todo, también traen de eso y hay venta. En grandes cantidades. Los perfumes, los ropa interior y la... Allá están los siete días de la semana. Lo que está diciendo Carlos, los cuatro productos que se dicen, pacas, es decir, la paca desarmada, zapato y ropa, perfumes, bebida alcohólica, whisky y armas. ¿Realmente eso se comercializa en el mercado o eso es fuera del mercado? Eso de armas, eso es fuera del mercado. Eso lo hacen cualquier día de la semana. Las otras tres cosas. Y veo una técnica que tenían antes, pero ya se ha controlado. ¿Y la ¿cuál era? ¿Cuál eran? Los interesados en una arma de Santiago, de aquí de la capital, buscan un agente amigo de ellos. El agente se va uniformado, no lleva el arma de él. Cuando van a Dajabón, hacen el intercambio, el policía se la engancha. Yo quiero decir una cosa a Michelle y a Carlos, que ellos no lo saben. Lo que está diciendo Marciano Mateo Espinosa, él no lo puede decir todo. No. Porque Marciano vive allá. Y cualquier denuncia que toque algún interés, pero interés, cuando tú oyes que se venden 250 millones de gente que no tiene escrúpulos, dice, ese fue ya a la capital a decir tal y cual cosa. Él puede decir todo lo que se pueda decir. Nosotros no le podemos dar seguridad a Marciano para que él se cuide allá. Él vive solo y camina por tu aparte. Uh-huh. Es para que se sepa que lo que él no dice, él no es porque no lo sabe, sino porque, por ejemplo, el comercio de armas. Yo le quiero preguntar, Marciano, esas mujeres que tú ves en el río lavando y bañándose, ¿qué cosa ocurren en el cruce del río? Ya, yo creo que ya eso está finalizando, esos tipos de movimientos se están finalizando con el asunto del muro, porque ya no se está permitiendo al dominicano que baje, que se moje los pies en el río Masacre. Si la mitad del río... No, yo digo al revés, lo de allá. Ajá, lo de allá, sí. Pero si la mitad del río es de nosotros, ¿por qué le prohíben, hasta meten preso a cualquiera dominicano que trate de mojarse la mano en ese río? Por eso que los haitianos se han creído que después de la pared... El río es de ellos. Exactamente. Ellos dicen, lo de nosotros llega hasta el muro. Pero porque así, nosotros hicimos el muro y pusimos la frontera. Y a ellos pasan el tiempo. O pero seguro, río. Porque si pusimos el muro, eso que si esta es la frontera, yo no te... Sí, eso es, doctor. Es raro que ellos nos hayan hasta pegado. Y muy de acuerdo, pues yo le doy seguimiento a usted y usted piensa igualito que yo en esa parte. Pero seguro. Igualito, usted lo ha dicho. Y todo lo que le dejaron de ahí para allá es de ellos. Y ahí vamos a seguir con problemas. Otra pregunta, ¿por dónde pasan las personas que vienen con visa? Por el puente cuando está normal. Ahí está migración. Sí, pasa hasta migración. La gente que viene con su visa de allá. Correcto, la que tiene su visa. ¿Por dónde...? ¿Por dónde cruzan las personas que son ilegales y que cogen pa bávaro y cosas? Ellos no vienen al mercado, ¿verdad? Doctor, ¿cuánto cobra un motoconcho en una 10 minutos? Sí. Desde Don Miguel a un hotel de Dajabón, porque ellos cuando ellos cruzan al hotel, te lo llevan, es a un hotel, y entonces en ese hotel... En la madrugada. ¿Y esa gente tiene para dormir en el hotel? Sí. ¿Y para pagar? Pagan, sí. ¿Sabe cuánto paga un haitiano para ir
en un motoconcho 10 minutos. ¿De dónde a dónde? De Don Miguel al poblado. ¿Y dónde que está Don Miguel? ¿De aquel lado o de este lado? Don Miguel está como a 5 kilómetros de Dajabón, al sur. Pero espérate, Don Miguel está en territorio dominicano, en territorio haitiano. Sí, claro, de nosotros. ¿Y cómo van de Haití a Don Miguel? Es una comunidad fronteriza que... Está en los dos lados. Sí, de la línea, exacto. Eso de ahí, un haitiano le paga al motoconcho para traerlo a 10 minutos. ¿Cuánto paga? 10,000 pesos. Ahora mismo. ¿Para llevarlo al hotel? Eso le da un mensaje a usted que la frontera está controlada. Pero 10,000 pesos, espérese, no es por el motoconcho, porque ese es el que le cruza la frontera. Sí. Ese motoconcho es el que te cruza la puerta. Sí. Claro. Ese te lleva de Haití al hotel en República Dominicana, a Don Miguel. ¿Cómo reparte el motoconcho ese dinero? Esto es lo que yo digo, Michelle, es por el lado dominicano. Una comunidad, Don Miguel, territorio dominicano, está a 10 minutos del poblado de Dajabón. Entonces los motoconchos lo buscan allá y lo traen a un hotel, 10,000 pesos por cada haitiano. Otra pregunta. ¿Cómo entran las mujeres preñadas? ¿Cómo entran? Bueno, eso está un poquito más controlado. Pero es la ONG, la mayoría que tienen ese movimiento. ¿Esas ONG, dónde que se ponen? ¿En la puerta o en San Miguel? Están en ellos están esa en la gente ciudad. De la están ONG. En la ciudad, pero incluso hay muchos de ellos que van al mismo control, próximo al puente, para exigir tranquilidad. Y discuten respeto con los guardias, déjenle pasar. Sí, sí. Y discuten ahí en el puente. Eso sí, todo eso es cierto. Una persona que vaya a entrar ilegal, ¿tiene que pagarle a militares haitianos y a militares dominicanos o ellos usan el famoso motoconcho? Tiene que pagar como quiera, de todas maneras. Hay que pagar. Uh-huh. ¿Y cómo va del hotel a la capital o a Santiago? Son vehículos. Esa gente que trafican esos haitianos, ya cuando ellos están en los hoteles, son los productores, los grandes productores, terratenientes. Ellos le dan a los bucones, que le llaman, los bucones, le dan 7,000 pesos por cada haitiano. Entonces esos muchachos de esos pueblos de por acá, de Santiago, 7,000 pesos, entonces ellos hacen así, montan 8, montan 10 en el mismo vehículo. O sea, ¿de dónde busca un pobre haitiano 10,000 pesos para que lo lleven? Se lo da el hacendado, y entonces el hacendado, cuando le llevan a esos haitianos, los días de pago, él se cobra la inversión. Costar 17,000 pesos, sí, a un empresario dominicano. Sí, el empresario se cobra la inversión en la quincena, en los pagos quincenales a los haitianos. Ellos no pierden un peso, porque incluso hasta el rancho donde duermen, ellos le cobran por el rancho. ¿Y quién, dónde están esos empresarios? ¿En todo el país o en el Cibao? En todo el país. Un momentico, Marciano, además del problema migratorio, ¿de qué vive la gente en Dajabón? ¿Hay agricultura en Dajabón? Hay ganadería, agricultura, sí, todo, sí, sí. ¿Hay ganadería? Sí, y mucha. Muchas. ¿Las tierras que eran de la Grenada no están en Dajabón o están todas en Montecristi? En Montecristi. Sí. Todas están en Montecristi. En Montecristi. ¿Cuáles? Háblanos un poco del famoso canal. Yo tengo una confusión. El río Masacre tiene una parte que está del lado de nosotros. Tiene una parte que está en los dos lados, y tiene una parte que está en el lado haitiano, y vuelve, sale para el lado de nosotros. Después que sale para el lado de nosotros, ¿a dónde desemboca ese río? En Manzanillo. En Manzanillo. ¿Y es muy largo el trecho después que sale de Haití a Manzanillo? No es tan largo. ¿Y qué hay en esa porción del río? ¿Qué se ha construido ahí? No. Eso hay pequeños parceleros. Ah, nosotros utilizamos esa agua. ¿La del río? Sí. Claro. Pero después que sale de Haití. Fue remodelado el canal, un canal ahora de la gente de la Vigía, la colonia japonesa, que incluso
le hablaron mentira al presidente. Porque el presidente le hicieron creer que con ese canal el problema se iba a resolver. Y no se resolvió. No, eso no cubre un 10% de la necesidad del sector agropecuario. Y la gente siguieron al grito los parceleros todavía, imagínese. Carlos, ¿qué tú quieres saber? Que, bueno, que los haitianos siempre han venido acá a buscar los productos agrícolas que necesitan para comer. Y de un momento a otro dicen, no, que hay haitianos que son productores y que necesitan un canal, precisamente de lo que estaban hablando, para irrigar su tierra. Entonces, en verdad, ellos tienen alguna capacidad de producción tan grande o aspiran a tenerla y pueden tenerla si tuvieran el agua. Hay otra cosa. Ahí ellos van a explotar una mina de oro a unos 16 kilómetros del río Masacre. 16 o 21 kilómetros hacia Foliberté. Foliberté es el municipio cabecera de la provincia de Juanamed. ¿Y dónde están los yacimientos de oro en Haití? Ya pertenece a Foliberté el área. Pero no está en la frontera el oro, no, ¿verdad? No, no está en la frontera. Está en el lado de ellos. ¿El propósito de llevarlo? Está en el lado de ellos el oro. Sí, sí. No sí. Están los dos lados. Sí. Y la construcción de ese canal y esa lucha, le voy a decir, ahí está involucrado en ese canal la ex primera dama de Haití y un hermano del malogrado presidente también. ¿Del malogrado el que mataron? El que mataron. De Moïse. Ellos dos están ligados y hay una persona, un norteamericano con influencia en Haití, que está colaborando con los recursos económicos. ¿Y para qué se benefician de eso? Parece que ese es el problema todo de lo que acabamos de decir, que habrá recuperación de la inversión rápida en el plan que realmente tienen. Pero no es para ¿Eso es para el oro? No es para mojar yuca, ni plátano, ni nada. ¿Eso es para el oro? ¿Señor? Para el oro. Ajá. Para explotar la mina de oro. No han comenzado con esa mina todavía, no, ¿verdad? No, no. Y el canal todavía está un poquito retirado. ¿Quién gobierna en Haití? El moreno que anda con el fusil al hombro. ¿Cómo es que le llama? Ajá. Sí. Imagínese. Haití. ¿Por qué uno no oye los nombres de los políticos tradicionales de Haití? Si no oye como bandas y cosas. Tiene que manda realmente. Bueno, pero usted sabe que el actual el gobierno interino que tiene Haití no funciona en nada, no tiene poder. ¿Y esa policía quién la dirige? Él mismo, desde allá. Mandan unos policías que también necesitan sobrevivir con su familia. ¿Usted me entiende? La situación de Haití ya tocó fondo. Yo, en un artículo que yo escribí hace un par de años, yo decía que Haití tenía dos opciones de sobrevivir, que una tirándose al mar y la otra cruzar el río Masacre a República Dominicana. Entonces, usted puede estar seguro que lo que ustedes estaban hablando ahorita sobre Haití, la situación no se sabe hasta dónde vamos a llegar, porque en ningún... Aquí vino un general judío, ya retirado, y dijo exactamente lo que tú escribiste. Él dijo, nosotros los judíos tenemos dos opciones. Primero, el mar y yo no sé nadar, dijo él. Lo otro es los altos de Golán. Sí, y además le agregué que ya hoy día ningún presidente del mundo se atreve a ordenar a disparar contra masas desesperados por el hambre que tratan de cruzar la frontera. Ningún presidente se atreve a decirle dispárenle. Entonces, es por ahí que yo lo he estado pensando la cosa, que cada día vamos a estar peor, porque Haití no se va a recuperar ahora, doctor. No, Haití no se va a recuperar. Recuerde, pues ya lo han invadido varias veces, han logrado invasiones, y cuando nada más están esperando que ese grupo de fuerza pública se retire para ellos tomar el poder desde la calle. ¿Y por qué no intervienen? Y la otra vez intervinieron cuando los golpes de Estado.
Porque quieren que se crea ese problema. Yo creo que eso no va a tener solución en todo este tiempo. Aunque usted vea la reunión y ¿quién que vea mató al presidente? Porque hoy están interrogando a los colombianos que... Sí. Le han pegado todo a Colombia. Ahí tienen gente ahí rodeado cerca, que eran parte de... Pero de fíjate plan. Que no involucran a las bandas. Ah, a las bandas no la no. meten en la muerte del presidente. No. ¿Quién controla el combustible en Haití? Las bandas. ¿Las bandas? Claro. ¿Quién le dio esas armas tan modernas a las bandas? Por aquí están llegando. No es por allá, por Puerto Príncipe, no por ahí, por Foliberté. Llegan barquitos cargados de armas para Haití cada vez que ellos quieren. Por ahí, por Libertad. ¿Qué están haciendo en la universidad que hizo el gobierno de aquí? En Cabo Haitiano, una universidad que construyó sí, el gobierno. Sí, estaba funcionando. Abierta. Yo tengo ya el tiempo que yo salí de allá, 2 años, casi 3 años, estaba funcionando de manera normal. Bien, Arciano, usted menciona que en el mercado binacional se manejan más de 200 millones de pesos en cada mercado, peso dominicano. Que para un ilegal cruzarlo entre lo que paga con el motoconcho y lo que paga del hotel, estamos hablando de más de 15 mil pesos dominicanos. Eso es sin hablar del cruce, tranquilo. Está mencionando que hay un comercio importante de más del 70% de los productos alimenticios que se consumen, que se compran en el mercado binacional, que entran a Haití y que se montan en barcos y se van para otros lugares. Cuando uno ve todo esto, y dice que los terratenientes y empresarios dominicanos que utilizan la mano de obra haitiana le financian esa operación a los haitianos para después descontársela de lo que le están pagando. Pregunta, de todo esto, si hablamos de complicidades, porque yo recibí la misma información y alguien me dice que es peor de ahí, que de los empresarios dominicanos le descuentan los 17 mil pesos que le dan a los haitianos, pero que ellos a la vez, a ellos lo que le cuesta es 6, 7, porque ellos le devuelven ese dinero por abajo de la mesa a los empresarios para que le cueste menos. O sea, le dicen a los haitianos que pagan 17 por ellos, para descontarle 17, pero al final a ellos lo que le cueste es 6, 7. Todo eso, las complicidades, entonces el 80% del problema, quien lo encabeza son dominicanos, quien dirige el problema este. Así es. Así es. ¿Es así? Sí, la en el comercio, los que venden los productos. En la mano de obra la dirigen los que utilizan la mano de obra haitiana. Y todo lo que es transporte y todo eso. Entonces, y al final también los militares y esos dominicanos. Y déjeme decirle que, como le dije hace rato, de que hay que ser honesto. Está controlado un poco, se ha controlado bastante ahora. Por eso es que suben los precios del transporte con los ilegales. Mientras más controlado está, más caro. Los movimientos son más caros porque cualquier momento, si fallan, pueden perder su motocicleta, caer preso también. ¿Te entiendes? Entonces, por eso es que la situación, yo le puedo decir, y va a subir, si las autoridades siguen tomando las medidas que realmente se requieren para el control de estas cosas, tendrá que ser durísima, pero el tráfico no se va a terminar. ¿Se disminuye? Claro que sí. Pero el tráfico de ilegales, yo trabajo en una parcela que está como a 60, 100 metros, a 100 metros de la frontera, una sembrada de limón. Y yo por ahí está, y por ahí a veces cruzan, sellada, estando la línea sellada. Tengo varias preguntas. ¿Y pueden cruzar por ahí tranquilo? No tan tranquilo, pues siempre corre. ¿Tú conoces Calimeta en Elías Piña? ¿Tú nunca has ido? No. Ok, una pregunta. ¿Hay fincas que están en la misma frontera como está Calimete? Sí. ¿Eh? Sí. Claro que y que la mano de obra es que... En la misma frontera. Por ejemplo, los aguacates
lo atienden los haitianos, pero está en la misma frontera. Los quienes trabajan en la parcela mía son haitianos. Okay. Yo quiero hacerte varias preguntas. Lo primero es, yo conozco haitianos que mandan dinero a Haití, a su familia. Hay muchos que mandan remesas. Ay, doctor, la oficina de transporte de Caribe Express ahora mismo está que da pena. ¿Por qué? Porque, o sea, a mí me llaman de que me llegó algo, de algún dinero, y cuando yo voy no tengo que hacer fila. Pero antes de que cerraron, después que fue cerrado el tráfico, el mercado binacional, después que fue cerrado, antes de ser cerrado, había que hacer filas largas a haitianos, porque ellos no tienen, Caribe Tour no tiene oficina en Haití, ni la van a montar así como está Haití. ¿Y dónde ellos buscan? Entonces los haitianos vienen. A buscar sus remesas. Claro, se hacían filas. ¿Y lo dejan entrar? Sí, sí. A eso lo dejan entrar, sí, a buscar dinero. Sí, larga bien. Fila. Otra pregunta. Un haitiano que logra estar en Dajabón, ¿cómo coge un vehículo y pasa 5 o 6 chequeos ilegal y llega a Santiago? No te voy a poner a Bávaro, a Santiago. ¿Cuál es el mecanismo que usa? ¿Se monta en una guagua? Por el monte se escapan, pero lo están apresando ahora, hay que ser justo. ¿Y lo apean de la guagua? Sí, sí, sí. Se escapan de toda manera y se van a escapar de toda forma. Aunque pongan los equipos que dicen eso, que identifican a la persona, eso no, oiga. ¿Existen haitianos que conocen el territorio dominicano y se pueden ir a pie a Higüey? Mejor que nosotros lo conocen, porque ellos caminan de noche por el monte y de día. Lo conocen mejor que nosotros, los haitianos. Lo que yo creo es que yo le voy a decir que ahora se está haciendo un trabajo que hay que saludarlo, aunque uno vea que hay haitianos cruzando, hay que saludarlo, porque el otro día era un desorden, doctor, eso daba pena. Eso daba pena, pues la misma aduana, cruzaban los vehículos. Oiga, en vehículos cruzaban por el mismo puente. La zona franca de Capellán, allá en Dajabón, ¿es un mundo aparte o es algo que tú crees que se debe reproducir en toda la frontera? Sería una felicidad para todo el dominicano que vive en la frontera sur y norte de que se sigan instalando instituciones de esa naturaleza. Una gran ayuda al crecimiento. Hay un video que nosotros tenemos, pero parece que no, lo podemos conseguir, Carlos. El video de los haitianos entrando, ¿sí? No, sí, el pero video de los haitianos entrando. Es un video de la zona franca. Sí, lo tenemos con motivo ya. De Navidad. Yo quiero saber por qué. Yo quiero saber el que tiraron ahorita sin ningún problema. Si eso es verdad o si eso es una... es un video bonito para Navidad, porque a lo mejor no es verdad. Mira lo que pasa. Audio. Esta época nos invita a valorar el significado del trabajo digno, la generosidad y la unión. Que estas fiestas del nacimiento del niño Jesús sean un recordatorio de la importancia de compartir nuestro tiempo y nuestro amor, y que la solidaridad abunde en nuestros corazones. La gran familia de Codevi les desea a todos unas muy felices fiestas y un próspero año nuevo. Marciano, esa gente que trabaja en Codevi, ¿en qué moneda cobra y si gasta algo de ese dinero de este lado? Ellos le pagan normal, los dominicanos, en peso dominicano. ¿Ellos cobran en pesos dominicanos, aún estando en territorio haitiano? Sí, porque también hay una gran cantidad que son dominicanos de los empleados. ¿Trabajan dominicanos ahí? Sí. Muchos dominicanos también. ¿Y del personal haitiano, vienen a hacer algún tipo de actividad económica aquí? Por ejemplo, yo imagino que allá no tendrán
comprarán comida y todo, pero cruzan para acá, para este, además de trabajar ahí para comprar algunas cosas. Por la parte de... ¿De Codevi? De Codevi, sí, sí, claro. Mm. A mí me tocó salir por ahí varias veces también. Y hay mucha gente cuando que había trabaja problema ahí, en Haití. Ahí trabaja mucha gente. Mucho, sí, sí. Mucha pero gente. Miles. 18 mil. 18 mil. Hay como una... Más de 5 mil personas que son dominicanos. Pero de ahí, de Dajabón, ¿verdad? Uh-huh. Y de Santiago, ya esos son... Los ejecutivos. Sí, tienen otro rango. Bien, estos hotelitos que tú dices que reciben gente, ¿son varios hoteles o es un solo? Son varios. ¿Varios hotelitos, sí, que les dejan dormir una o dos noches? Los haitianos lo cruzan por el monte de noche y de día. Los motoconchos los llevan a los hoteles, están identificados, son hoteles. Ellos duermen ahí, entonces en la madrugada llegan de Santiago en jipeta. Duque ha trabajado en Juana Méndez. El negocio de visas, es decir, que yo me consiga un consulado para allá en Haití, ¿es un negocio para mí? Le va bien, claro. ¿Cuánto se cobra un haitiano por darle una visa? Usted solamente tiene que dejar para el Ministerio de Relaciones Exteriores un 20% de los dentro. Ah, se le da un 20 de la visa. Un 20. ¿Y cuánto paga por la visa? Un 20 al Estado y el 80 el cónsul resuelve problemas de los empleados y todo ese tipo de cosas personales. Es un 20%. ¿Y cuánto se cobra por una visa ya? $200. 200. ¿Cuánto? 200 legal. Legal. Pero se ve eso... Y hay mucha gente que tiene esos $200. Los haitianos, sí. Sí, sí, sí. Pero todo eso está suspendido ahora mismo. Está suspendido ahora. Ahora no está dando visa. Entonces se da el 20 de ese 200... Y el cónsul administra el otro 80. Y hay a veces un... Sí, pero cobran 100 más por fuera cuando están... Cuando, si usted aquí en la capital, hay una persona que viene de Puerto Príncipe, tiene 200 pasaportes, me llama... Cada ciudad de aquí, de Dominicana, Dajabón, Elías Piña, Dajabón, y Jimaní, tiene una población gemela allá, Juana Méndez... en Elías Piña está Veladero. ¿Cuáles son los mejores consulados de esas tres? Juana Méndez. Cabo Haitiano. Después de sí. Puerto Príncipe, Cabo Haitiano. Puerto Príncipe, Cabo Haitiano son los más importantes. Los haitianos que vienen aquí, ¿de qué región de allá provienen principalmente? ¿De todo el país o de alguno? Vienen, sí, hasta de Puerto Príncipe bajan. Pues ellos se alojan en hoteles ahí en Juana Méndez hasta lograr su visa y entonces crucen. Marciano, ¿hay ricos en Haití? Sí. ¿Hay gente rica en Haití? Un rico haitiano, un rico de dominicano puede ser limpia bota de un rico haitiano, doctor. ¿Cómo? Los ricos haitianos son en dólares. Oiga, doctor, en dólares. Y vea, el país más pobre del mundo es Haití. ¿Y son árabes o son haitianos también? Haitianos. Oh, sí. Son 10 veces más millonarios que un dominicano. Uy, sí. Ahí, porque que imagínense, ahí no hay escrúpulos. No, porque la los cuartos rinden más también. No, que no. ¿Dónde está la clase porque política? Porque no se piensa en el de abajo. ¿Dónde está la clase política haitiana ahora mismo? La clase política haitiana, mire, ahora mismo, ahora que usted habla de eso, que ahí llegó este muchacho, el que derrocó a Aristide, Guy Philippe. Posiblemente en poco tiempo tome el liderazgo en Haití. ¿Y dónde está Aristide? ¿Se murió? Jean Bertrand. No, Aristide, este vive en Puerto Príncipe. ¿Él vive allá? Sí, yo sé dónde vive, yo mismo. Pero también una de las cosas que a uno le sirven como de termómetro de ver cómo están las cosas en Haití, de que hay gente que parece que está muy bien. Y uno lo dice a juzgar por
el tipo y calidad de vehículo, que aquí vienen vehículos haitianos, que tú lo ves circulando con placa haitiana, que tú dices, yo no sabía que había una calle en Haití para que ese vehículo pudiera transitar. Sí, Haití, como yo le estoy diciendo, en Haití hay una alta sociedad en la parte económica y la otra muriéndose abajo. Marciano, ¿es posible que un delincuente dominicano se esconda en Haití? Sí. ¿Es posible? Sí, puede esconderse. ¿Tiene que pagar algo allá para poderse, para que lo protejan? La misma banda, si hay dinero, la banda hacen de todo. Todos los tipos de negocios. Bien. Marciano. Eso es igual que... Mira, aquí hay otra cosa que es bueno. Lo voy a decir por aquí ahora para que las autoridades se despierten un poco. Con el asunto de los cubanos. ¿Cubanos? Sí. Que nada más se habla de tráfico de haitianos, pero también hay tráfico de cubanos. ¿Los barcos esos que llevan la comida a Cuba traen cubanos? No sé si es por esos barcos, por la vía de esos barcos que ellos vienen. Déjame que ellos a Haití entran normal. Entonces, los cubanos no eran chinos solamente, sino cubanos. Déjame, 200,000 por cada uno. Ellos lo traen. Incluso yo conozco una rancheta en Foliberté, donde ellos lo alojan ahí, los traficantes, lo alojan ahí, hacen los amarres lo por aquí, por Nagua. Entonces yo desde Haití, Juana Méndez, a Nagua, 200,000 pesos cada cubano. Y el cubano, desde que cruzó a este lado ya, imagínense, está libre, está disponible, pero eso se está llevando a cabo. Que lo está diciendo una persona que lo ha visto, conozco el lugar donde lo alojan. Tu amistad en Haití, ¿te han hablado de los kenianos que van para allá? ¿O de eso nada más tú lo has leído en los periódicos? Lo veo aquí, sí, en los medios de nosotros. Pero allá no hay movimiento todavía de eso. No. Cualquier anhelo de una intervención en Haití sería anhelado por ellos solo si traen dinero. Exactamente. Sí, traen dinero. Así es. Porque sí. Eso la gente lo que piensa es que van a traer algo. Sí. ¿Por qué había tranquilidad relativa con Duvalier y con el hijo? Y después que vinieron los Aristí, los Preval y esa gente, comenzó a aumentarse el problema. Lo que pasa es que la llegada de la democracia a Haití no fue igual que no, República Dominicana, que allá no hay democracia. Es dictadura. Todavía necesitan, Haití necesita una dictadura para poder mantener los controles. Es increíble, ya hoy día, a esta altura de juego, que realmente que un sistema democrático daña a la gente. En Haití se daña a la persona con el sistema democrático. Marciano, en Haití, están acostumbrados al yugo. ¿Cuál es la población haitiana? La población haitiana están los 12 millones. Sí. Y de esos 12 millones, vamos a suponer que haya 2 o 3 en Estados Unidos, y 2 o 3 aquí, no importa. Los 6 o 5 que viven allá, ¿qué hacen? No hay producción de nada. 2 o 3, la agricultura, en algunos lugares, es que tienen en la zona del sur, que bregan con el asunto de producción y nada, se están muriendo, ¿eh? Por eso hay un videíto por ahí, yo lo traje como para que los dominicanos vean cuál es la situación de Haití, que Haití no es enemigo de República Dominicana. Los enemigos son 2 o 3 de la élite, sí, de arriba, como el mismo alcalde de Juana Méndez, que tiene una varias líneas de supermercado en Juana Méndez, que eso es lo que él mueve. Si la puerta está cerrada, él se ha dado cuenta que él le favorece más. ¿Y dónde él se nutre? ¿Con mercancía de aquí? Manda personas y la compran con otro, por vía otra persona. ¿Va mucha donación a Haití? Va muchísima. Va ¿comida muchísima o ropa? Comida, sí, comida y ropa. Mandan mucha, pero ellos la venden porque ellos lo que necesitan es su mantención. Marciano, en el caso que usted mencionó y que aquí se menciona bastante de las ONG, esas fundaciones, organizaciones que operan en la frontera, y a veces uno piensa que nada más
están protegiendo los derechos humanos con el caso de las mujeres que van, vienen a dar a luz a nuestro país. ¿En qué otras áreas inciden esas ONG ahí adentro en la frontera? Porque el otro día el doctor Jacín decía algo que tiene sentido. Si a mí me dicen una ONG que deje pasar una mujer a dar a luz aquí y me dicen, ok, las autoridades llaman a los guardias y le dicen, sí, tiene que dejarla pasar porque la ONG están presionando, pues yo voy a pedirle los 2,000 pesos y los 3,000 pesos. ¿En qué otras áreas, aparte de las mujeres, están incidiendo las ONG allá? ¿En el comercio? ¿En cuáles áreas están ellos? ¿Hasta en el tráfico ilegal pueden estar metidos? Mire, en el caso de la mujer embarazada, en ese caso, las ONG hacen los trabajos, lo hacen de manera pública, porque en Haití, cuando ahí va a haber reunión entre mujeres embarazadas, lo avisan por la radio haitiana, por la emisora de Haití. Hay ¿cómo es la cosa? Espérate, repito. La embarazada. Comienza el cuento. Están organizadas, la ONG organizan a las embarazadas. Y cuando hay un encuentro, que hay una reunión, un encuentro para algo, lo anuncian por la emisora de Haití. Tú me estás relajando. Públicamente. Te lo estoy diciendo. ¿Y qué le ellos andan con los representantes andan con su carné en Haití? O sea, eso es como armar una gira, así, sí, como de una vez. Mire, tenemos gira tal día para... Tenemos reunión. Vamos a parir para Dominicana. Sí, mire, tenemos Dios. Reunión mañana. Entonces, en esa reunión... Una gira. Toman la decisión de cuántas van a cruzar para acá. Pero para que en el país no se alarme demasiado, la ONG están pagando en dólares. En dólares están pagando. ¿Pagando a quién y qué? Pagando en la clínica por los... Las mujeres embarazadas para dar a luz. Pero en clínica no dominicana. Pero que la mayoría lo están haciendo en clínica privada, pago en dólares. Por eso ustedes no ven que no conocen más, con más abundancia espérate, el asunto. Espérate, para nosotros cerrar este programa con dos cosas. Quiere decir que los empresarios dominicanos van a los hotelitos y se llevan los trabajadores para su finca y después les descuentan del sueldo. Sí. Y segundo, clínicas privadas reciben pago por los partos y ese dinero se lo dan las ONG. Correcto. Y algunos van a los hospitales. Sí, es algunos, sí. Bien. Marciano. ¿En qué otras áreas están las ONG afuera de las mujeres parturientes? ¿A dónde más están se meten las ONG? ¿En qué otras áreas? Ellos tienen asociaciones... Pero solo para mujeres. Ajá. No hay para otro tipo. Ahí sí tienen para otro tipo también. ¿Cómo que? Ellos colaboran. Agricultores, esos tipos de gente así, ellos lo apoyan, las ONG. Un gran apoyo. ¿Viven aquí o allá, los de la ONG? Los que mandan viven de este lado y van a vivir allá. Finalmente, en el caso del canal, el problema del cierre de nosotros por el canal y en el del problema del mercado binacional. Las ONG se están involucrando, ¿tienen opinión ahí? No lo he sentido moviéndose bien. En esa parte. Dijiste que el canal no resolvió gran parte del problema, no resolvió el canal nada. Que inauguró el presidente, no, porque es un canalito. Bien. Sí, yo quería que usted me dejara un minuto para sí, yo... Sí, claro, adelante. Una preocupación, mire qué sucede. Pues yo lo voy a hacer, pero yo soy un ejemplo de cientos de dominicanos que están pasando por esa situación. Yo duré 16 años trabajando en el exterior, ¿verdad? Tuve 16 años. Bueno, ahí no hay problema, entró el nuevo gobierno, me destituyeron con 16 años. ¿Fuiste cónsul a dónde? Vicecónsul. ¿En dónde? En Juana Méndez. ¿Y después? Y aquí en Brasil también. Ajá. De Brasil a Juana Méndez. Bien. Entonces, cuando me retiro o me destituyen, me cancelan, me mandan para mi casa con nada, sin nuestras reivindicaciones sociales, nada de eso. No hay liquidación. No, nada, doctor. Me mandaron así como un animal. Pero oiga esto, le voy a hablar ahora de la pensión. Hacienda me tiene... ¿Y tenías tiempo para estar pensionado?
Claro. Porque 12 años no es suficiente. Claro. Oiga, oiga. Hacienda me tiene secuestrado mis ahorros. Le voy a decir por qué están secuestrados. Y no tengo esperanza de que lo voy a lograr, ¿eh? De ninguna manera. Porque cuando voy allá, ellos no transfieren a la AFP no un peso, por lo menos mi cuenta. Mis ahorros no lo transfieren a la AFP. Pero cuando voy a la dirección de pensiones, entonces allá me dicen, a usted le faltan 2 años de trabajo en el Estado. Oiga, un hombre con 65 años, ¿quién me va a nombrar? Bien. Yo perdí ya. Ya yo me entregué. Pues es realmente por eso yo digo que mis recursos están secuestrados en Hacienda, porque ellos tienen que permitirme algo. Me lo transfieren para una AFP o me resuelven el problema de mi pensión, pero no, ya no voy a lograr nada. Bueno, vamos a ver qué hace. Ese es un problema que lo tiene mucha gente. No, pero mucha. Yo quiero ahora despedir a Marciano diciendo, dije en la presentación que Marciano Espinosa es desde el 1986 nuestro reportero en la frontera. Y es muy difícil usted conseguir en la frontera un hombre con la experiencia. Eso último de vicecónsul fue al final, pero él ha sido de todo en su pueblo. Es quizá el dominicano que más conoce el tema de Dajabón. Y yo quiero despedirlo presentándole al haitiano que más conoce del tema dominicano, que es el padre Edwin Parató. Sí.